Por quinto año consecutivo, el municipio de Santiago del Teide acogió una nueva edición de su marcha cicloturista. La Casa de la Juventud de Tamaimo se convirtió en el lugar de recogida de dorsales, además de una bonita camiseta como recuerdo de la prueba. Quinta cicloturista de Santiago del Teide y bueno, la verdad que la participación ha sido inmensa, muchísimos corredores incluso de otras islas y además pues en un ambiente espléndido con un día fenomenal. Los casi 70 kilómetros de recorrido dieron comienzo en la Plaza de Tamaimo a las 9 y media de la mañana. Tras salir de la plaza, los ciclistas subieron hasta Santiago del Teide, pasando por Las Manchas, Sarguayo, Chío, Tijoco, Fañabé, Armeñime, Alcalá, Puerto Santiago y subirían de nuevo a Tamaimo, donde finalizaba la prueba. Como viene siendo habitual, en el complejo Barceló Varadero se estableció un avituallamiento especial y muy diverso, donde los corredores pudieron coger fuerzas para el ascenso cronometrado de 8 kilómetros que se llevaría a cabo desde Puerto Santiago hasta Tamaimo. Sin duda, la parte más dura de la prueba. Pues muy bien, al principio subiendo, pero la verdad que el ritmo era bastante tranquilito, bastante cómodo, íbamos bien. Una vez llegada a la parte alta empezamos ya a bajar y una de las mejores vistas, La Gomera de fondo. Bueno, para el Hotel Alegrisora y para el Barceló Hotel Group es un auténtico placer atender este tipo de actividades deportivas, tanto la Vuelta Cicloturista como de Santiago del Teide, como todo el tipo de actividades que siempre acogemos durante todo el año. La cabeza de carrera llegaba muy ajustada a la línea de meta. Finalmente, Richard Barrios, con 18 minutos y 22 segundos, se proclamó el vencedor de la prueba. Al que siguió Juan Mesa solo 8 segundos más tarde. Y nada, pues me hacía mucha ilusión, ya lo hice el año pasado y ahora pues este año otra vez a repetir. Y en principio pues muy contento por ser primero y aparte porque mi cumpleaños hoy, pues no mejor regalo no puede haber. Pero nada, le doy las gracias a todos y un placer. Espero estar el año que viene otra vez aquí. Joaquín David, ganador de la prueba en la pasada edición, lograba esta vez la tercera plaza con 18 minutos y 52 segundos. Pues nada, pues mira, un poco por apoyar el deporte. Es nuestra pasión y ya que hacen eventos en el sur, tenemos que apoyarlos al 100%, no cabe duda. Aparte te lo pasas muy bien con los compañeros, con los amigos, conoces gente, hablando, así que te lo pasas bastante bien, la verdad. En féminas venció Isabel Campos con 25 minutos y 22 segundos en el crono. Isabel Castro quedaba segunda con 28 minutos y María Jesús Marrero lo hacía en tercera posición. La verdad que venir a la cicloturista es otro ambiente porque uno se pega todo el año compitiendo y esto es buen ambiente, ves a la gente, estás hablando y pasas un día increíble con todo el mundo aquí. Cada vez más somos más chicas, hay mucho más nivel y cada día estamos entrenando un poquito más. Ha sido para mí exigente, la verdad, muy buena. Casi 200 participantes se dieron cita en la tradicional Plaza de Tamaimo para disfrutar de una prueba que se celebra cada año en uno de los mejores escenarios de la isla. Una enorme paella puso el fin a esta quinta marcha cicloturista del municipio de Santiago del Teide.
la Isla Majorera celebró la novena edición de la All Tours Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura, con salida y meta en la localidad de Corralejo, en el norte de la isla. Esta importante prueba contó con la modalidad de media maratón de 21 kilómetros y con una carrera de 8 kilómetros denominada El Quintillo. Ambas pruebas se realizaron sobre un circuito de auténtica belleza, acaparando cada año la atención de mayor número de corredores. En esta nueva edición se desplazaron hasta la isla casi 500 atletas desde más de 15 países diferentes. Una media maratón que aúna cada año deporte, turismo, competición y respeto medioambiental. It's my first time in Fuerteventura and I love it here. And it's amazing, like the beach, but also the dunes. It's very amazing. And I ran there like some days ago, all time parts of the course which we did today, and I love it a lot. Esta prueba cuenta con el recorrido ideal para los amantes de los espectáculos naturales, mar, sol, dunas, y es que estamos ante la única media maratón europea cuyo recorrido se realiza casi al completo sobre arena de dunas. Un reto apasionante que no se quisieron perder los cientos de atletas que se dieron cita un año más en esta All Tours Media Maratón Internacional Dunas de Fuerteventura. Bueno, para el Ayuntamiento y la Concejalía de Deporte, que es mi responsabilidad, es para nosotros un gran evento, uno de los eventos grandes del municipio, donde cada corredor atraviesa lo que es el marco panorámico de las dunas y Parque Natural de las Dunas de Corralejo. A nivel turístico es súper importante, es muy importante para el Ayuntamiento que se celebre una carrera como esta a nivel nacional e internacional, que la gente salga contenta de la carrera y que haya más participación sin perder la calidad de la carrera, por supuesto. It's for sure very hard to run in the sand. I don't run in sand at all. I run on the roads only. On the and the dunas, it's the experience is quite different that I have made in my life. Bueno, la verdad que esta es un circuito que nunca sabes cómo va a estar, ¿no? Porque cada año cambia por la situación meteorológica. Más bien, este año ha estado la verdad la arena bastante suelta. Ha sido muy dura, nos ha pillado calor, cosa que a mí me favorece, me gusta mucho el calor. El año pasado, pues bueno, fue un poco de lluvia, fue peor, pero este año he disfrutado muchísimo esta carrera como nunca, me la he tomado un poco más tranquila, más para disfrutar y sentir. He podido ver el paisaje como otros años y yo creo que esta tiene un encanto muy especial, correr por dunas y disfrutarla y participar en estos eventos siempre es bonito y importante. En la media maratón, el vencedor de la prueba fue Maciel Mieresco con 1 hora y 23 minutos. Philip Fieger cruzaba la meta en segunda posición con 1 hora y 26 minutos. Y Juan José Folquier lo hacía un minuto más tarde. It went pretty good. I decided to run quite steady and slowly for the beginning. I didn't expect to win, but somehow at the kilometer 10, 11, I saw I was closing the gap and I realized that he was really tired, so I was just running my pace. I am a professional runner. You usually would like to win, but was totally new to me, and it's a totally different event to what I do normally. I'm a road runner, like I'm a marathon runner. I thought it's cool to try something totally different. I'm happy as it went. En mujeres, una espectacular Aroa Merino consiguió la clara victoria con un increíble tiempo de 1 hora y 29 minutos, sacándole 20 minutos a Insane Argáiz, que quedó en segunda posición, a la que siguió Estefanía Calo con 1 hora y 58 minutos. Bueno, pues este año se ha batido récord de participación con casi 490 inscritos.
Y según dicen los corredores, ha sido una de las pruebas más duras porque al no llover durante bastante tiempo, la arena está muy suelta y la vuelta se ha hecho muy, muy, muy dura, aparte del calor. Pero al final todo el mundo ha llegado sano y todo el mundo contento porque ha sido la verdad que la fiesta del running de Fuerteventura. La Ruta Doramas Trofeo Loipe regresó este año con más fuerza que nunca. Esta competición, que cumplía su octava edición, era la prueba decisiva en la Copa de Canarias 2017 de la Federación Canaria de Montañismo. Una prueba organizada por el Club de Montaña de Firgas con la colaboración del ilustre Ayuntamiento de la Villa de Firgas. Estamos aquí con la octava edición de la Ruta Doramas. El evento en atletismo, uno de los más importantes de nuestra isla de Gran Canaria. Cientos de participantes se dieron cita en el municipio Gran Canario para luchar por finalizar lo más alto posible en la clasificación. Una prueba emblemática dentro del calendario de trail. Los corredores han salido realmente satisfechos, divertidos, mucho barro, mucha diversión, y ver a 600 personas disfrutando de un paraje extraordinario, disfrutando de un ambiente increíble que hay aquí hoy en Firgas, es sensacional. La Ruta Doramas contó con diversas modalidades: una carrera corta de 17,4 kilómetros, una ruta senderista de 14 kilómetros y la prueba reina de 37 kilómetros, puntuable para la Copa de Canarias. El recorrido, con un alto grado de dificultad, discurrió por caminos, senderos, pistas de tierra y cauces de barrancos con agua. Ha coincidido que desde la primera vez que se celebró esta ruta siempre ha llovido, por lo que el agua y el barro estaban garantizados. Siempre el que conoce o ha hecho esta carrera sabe que la Ruta Dorama es única, no solo por su paisaje y por el terreno en que se encuentra, sino también por el ambiente que se encuentra al final de la carrera. Siempre se nos pide que aparezca la lluvia para el barranco de Azuaje, el pico de Osorio, pues tenga algo de barro y la gente se divierta y disfrute de esta carrera. La carrera contó con subidas y bajadas constantes. Las zonas de barranco fueron zonas muy técnicas, donde los corredores debieron extremar precauciones, enfrentándose a pasos estrechos, zonas resbaladizas y un desnivel muy pronunciado en la zona del Pico El Rayo. La carrera se caracteriza en todas sus ediciones por el barro y la lluvia. Afortunadamente anoche llovió en Firgas, la gente ha disfrutado, la gente llega embarrada, la gente llega gozando, y para nosotros es símbolo de orgullo y ganas de que esta carrera siga creciendo. Thank you.
la prueba reina de 37 kilómetros, Alejandro Mayor se proclamaba vencedor con 3 horas y 25 minutos. La llegada no me la esperaba. El final de temporada que soñado y contento, la verdad, no me esperaba la primera posición. Justo un minuto más tarde cruzaba la meta Efren segundo, mientras Estanislao Rivero llegaba en tercera posición. Hoy por fin la auténtica dorama. Se agradece, aunque sea con lluvia, con barro, con peligro de caída, se agradece porque es cuando el recorrido de verdad se pone bonito. Vamos, hoy espectacular. En la categoría femenina, la vencedora de la prueba fue Dominic Van Mechelen, con 4 horas y 16 minutos. Ibaia Castellano fue segunda y Ateneri Marrero llegó la tercera. Bueno, me sentí feliz y empecé a arrancar, siento el ritmo. Muy contento, con mucha alegría y verdad, muy contenta. El gran canario Samuel Ortega, que llegaba líder en la clasificación general con 354 puntos, se proclamó finalmente campeón de la Copa de Canarias de Carreras por Montaña de 2017. Contento, y sabíamos que ya llegábamos con una cierta diferencia de puntos con el segundo, y bien, contento, manejando un poco la carrera. En la carrera corta de 17 kilómetros, Oswaldo Medina cruzaba la meta el primero con 1 hora y 30 minutos. Solo 40 segundos más tarde lo hacía Sinesio Llanes y Jorge Sánchez lograba la tercera posición con 1 hora y 32 minutos. En mujeres, Elsa Padrón cruzó la meta la primera con 1 hora y 52 minutos. Mónica Sofio alcanzaba la segunda posición y Saray Batista lograba la tercera. La carrera, pues muy emocionante, mucho barro. Estuvo un poco extrema, estuvo lloviendo y la verdad que un poquito dura, pero me encantó repetir, es la primera vez que participo. El municipio de la Villa de Firgas volvió a ser el escenario de una de las carreras más duras y emblemáticas de la isla de Gran Canaria. Con el patrocinio de Lope Eventos, Gran Canaria Isla Europea del Deporte y Motor Arisa, la Ruta Dorama se consolida cada año como una de las pruebas más deseadas para los amantes de la naturaleza y las carreras por montaña.